¡Hostias! ¡Ay! ¡Ay! Bienvenidos a un día más. Esperar que coja un poquillo de aire, que vengo por esta subida. Pocas veces la he conseguido superar. Y hoy no sé si será por el ansia o por qué, pero he podido superarla. Eso sí, me falta el aliento. Tengo que parar y recuperar un poco el aire. Hoy físico también, pero sobre todo técnico y divertido. ¡Vamos! Bueno, chicos, a por la primera bajada. Aquí tuve una caída hace tiempo con la Giant, que me pegué buena nata, ya que está bastante empinada y el freno a veces dice que para tu tía. Y si vas muy fuerte, como que no. Fue por aquí. Cruzó la bici y salí de bocas. Y hay foto y todo. Pasaros por mi Insta y la veréis. Y ahora la parte rápida. Porque está todo muy tapado y hay que ir con mucho cuidado. ¿Veis? Paramos un momento. Lo bueno que tengo yo aquí es... que para subir y bajar puedes ir por ahí arriba, haces toda la subida, que eso es la rastrillera, y luego está la otra. Llegas a la parte de arriba, te dejas caer por el primer tramo y luego por dentro del barranco hacia abajo otra vez. Eso es perfecto. Esta sí que es verdad que no se puede hacer de subida, solamente por aquel trozo, pero bueno, si te pones la bicicleta al hombro y tal, subes. Pero bueno, este tramo se puede hacer de bajada y la otra subida y bajada, y así evitas portear la bici. Bueno, seguimos. ¡Vamos! ¡Qué empinado está esto! Bueno, chicos, luego me preguntáis el tema de la técnica y tal, cómo es que se me da bien. Una, probar, y la otra, estar en un terreno como este, que es todo piedra, piedra y más piedra. Y a base de hacer pies, aprendemos y progresamos. Ahora vamos a buscar una de las sendas más complicadas de por aquí, ya que tiene mucha pendiente, piedra, piedras sueltas. Pero bueno, poco a poco volveremos a coger el hilo donde lo dejamos. Ya estamos arriba y ahora hacia abajo. Hace una autopista esto, tú.
Bueno, chicos, día 2 de entrenamiento, pasándolo bien, divirtiéndonos y sobre todo volviendo a pillar la forma. Hoy un entrenamiento también un poco específico, ya que le he metido más caña a la parte técnica, porque recordad, no hay que olvidar que la parte técnica también se olvida y hay que volver a entrenarla y seguir practicándola. Bueno, aquí tengo el amortiguador al revés. Como visteis en los vídeos del principio de la cuarentena, le di la vuelta, lo puse en posición inversa, más que nada por la salida del cable y tal. Y de esta manera, a ver si hace menos ruidos, que es lo que realmente me importaba a mí. Muchos de vosotros me preguntasteis si el funcionamiento era el mismo, en principio sí, pero bueno, no había otra cosa que hacer la prueba y tener la experiencia propia si realmente funciona. De la misma manera que en la otra posición, en la posición que está la parte más ancha sujeta al cuadro. Pero bueno, estoy probándola, de momento tengo buenas sensaciones en la bicicleta y más adelante os contaré si realmente afecta o no. Y por otro lado, en el vídeo de ayer me dijisteis, os pregunté mejor dicho lo de las herramientas, me dijisteis que sí, así que voy a prepararlo y os cuento todas las herramientas que llevo, porque por aquí, por ahí arriba, por el manillar, llevo cosas y os cuento qué llevo y cómo lo llevo. Espero que el vídeo os haya gustado, seguir entrenando, vamos a ponernos en forma lo más rápido posible y sobre todo disfrutar de la bicicleta, del ciclismo y de las montañas. Suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.